Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, presencia con aclamaciones. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clamor resuena que las tinieblas repudian, el sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Desciende a la abomina y sus torpezas sacuda, que para borrar los males un astro nuevo relumbra. De arriba llega el Cordero que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Espíritu paráclito, por siempre alabanza suma. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvar. Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Precepto de Dios.
cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Yo mismo te auxilio, dice el Señor, y yo el Santo de Israel, soy tu Redentor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que lleve de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. La promesa del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Imploremos, hermanos, a Dios Padre que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo y digámosle suplicantes: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena.
Tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres, aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, despierta en nuestros corazones el deseo de preparar la venida de tu Hijo, para que cuando venga podamos servirte libres de toda mancha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Yeah.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Seamos todos bienvenidos a la casa de la Virgen Santísima de Guadalupe y a la participación en esta Santa Eucaristía. Particularmente damos la bienvenida a todos los que han peregrinado de parte de los comerciantes y taxistas de Plaza Hidalgo, Cuautepec, Barrio Alto, del compañero y amigo Andrés de la Cruz Ortiz. Pedimos por sus necesidades, por sus intenciones, y los acompañamos en su acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por todo lo que ella por todo lo que intercede por nosotros ante Dios. Nos disponemos a la celebración de esta Eucaristía. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor, te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, omeyales y olmos.
para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que la mano del Señor es la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga.
Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Dios nos otorga vivir gracias especiales. Antier estábamos en una de ellas, celebrando a la Santísima Virgen María de Guadalupe en su solemnidad anual. En esa gran fiesta para todos los mexicanos, para toda América, aún para aquellos que sin estar en América, ni haber nacido en América, pero le tienen amor y devoción, porque su imagen sin duda conquista al mundo. Los que la van conociendo van quedando cautivados por ella, pero ciertamente nosotros recibimos de manera especial el amor de Dios a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y hemos vivido esa gracia especial en medio del Adviento. El Adviento que nos va preparando a esa gran solemnidad del nacimiento del Señor en el día de Navidad. Tenemos nuestra corona de Adviento con cuatro cirios, cada uno de ellos lo encendemos al inicio de cada una de las cuatro semanas de Adviento que nos van ayudando a preparar ese gran acontecimiento del nacimiento del Señor. Recordando que el nacimiento del Señor no lo debemos de vivir únicamente como un acontecimiento dulzón, romántico. Es hermosísimo, pero también es muy profundo y a veces le quitamos esa profundidad y lo dejamos en algo meramente superficial. Y por eso la Iglesia nos invita a vivir el Adviento a través de esas cuatro semanas que comienzan cada una de ellas con el respectivo domingo de Adviento. Estamos, como ven, en la corona de Adviento, en la segunda semana, recorriendo más o menos a la mitad el Adviento. Ese tiempo de preparación que la Iglesia nos da para recibir a Jesús y para que Jesús nazca por la fe en nuestros corazones, para que vivamos la profundidad del amor que el Padre nos ha tenido al enviarnos a su Hijo para que se hiciera como uno de nosotros y para darnos la salvación. La Iglesia divide en dos partes el Adviento, la primera parte hasta el 17 de diciembre, donde nos situamos, ahorita estamos recorriendo esa parte, nos situamos en la espera de muchos años, de siglos, espera del nacimiento de un Salvador. Y así estamos en este tiempo, a la espera de un Salvador. Ciertamente, la primera preparación que debemos de tener es sentir la necesidad de una salvación, de un Salvador. Muchos dicen, bueno, yo no necesito un Salvador, yo estoy bien. Creo que ahorita estoy bien en mis cuentas económicas, creo que estoy bien en mi familia. Creo que estoy bien. Y es cuando estamos enfermos espiritualmente, porque ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos a un Salvador. Necesitamos una salvación. Los pastores, cuando reciben el anuncio del ángel, reciben ese anuncio. Hoy les anunció una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador.
Y ellos, con un corazón sencillo, se alegran grandemente, se une la multitud de los ángeles del cielo para cantar gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque se capta la necesidad de una salvación para toda la humanidad. Nuestra primera oración en el tiempo de Adviento debería de ser esa: Señor, ayúdame a captar la necesidad que tengo de mi Salvador. Porque entonces nuestro corazón, como el corazón de los verdaderos israelitas, esperan al Salvador. El Nuevo Testamento nos va diciendo cómo esa espera está en el corazón. La espera de la llegada de un Mesías está en el corazón del pueblo de Israel, y cantan esa esperanza los Salmos y todos los libros del Antiguo Testamento. Un ejemplo en el libro del profeta Isaías que hemos escuchado. Situarnos en la esperanza, porque el que espera encontrará, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. En esta primera lectura nos dice el profeta Isaías: haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles, transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Es decir, aquello que es imposible se realizará por mano de Dios. Así termina la lectura, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Y todo este simbolismo que está en el agua como fuente de vida, se simboliza la salvación que nos vendrá a través de un Salvador. Y que si nos damos cuenta, si estamos en un desierto, nuestra realidad ahora en México nos lo hace ver de una manera patente, tantos y tantos problemas. Sin embargo, tenemos esperanza, esperanza en la salvación de Dios a nivel personal, a nivel de sociedad, pero también a nivel de nación. Por eso decimos que es de María la nación. Ponemos en manos de la Virgen a nuestra nación para que ella interceda ante su Hijo y ella nos traiga a su Hijo, nuestro Salvador. En el Santo Evangelio también Jesús hace esta alabanza de Juan el Bautista: es el más grande entre los nacidos de mujer, el más grande ante Dios, el más santo. Sin embargo, es el más pequeño del reino de los cielos, es todavía más grande que él. Y después dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. En alguna otra parte dirá Jesús: el reino de Dios es de los violentos, es decir, de aquellos que se hacen violencia a sí mismos, se esfuerzan para ganar el reino de los cielos. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías que habría de venir. Es decir, les está diciendo con toda claridad que él mismo, Jesús, es el Mesías, es el esperado. Todo se ha cumplido, todo ha sido profetizado, pero ha llegado hasta Juan, el precursor. Y por eso dice Jesús: el que tenga oídos, que oiga, que entienda que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Y por eso dice: el reino de los cielos exige esfuerzo desde los días de Juan el Bautista. Es decir, desde que Jesús se nos presenta el reino de Dios. Lo hace presente. Su persona hace presente el reino de Dios
y exige esfuerzo. Dice, y los esforzados lo conquistarán. Y esto, hermanos, nos habla mucho de nuestra vida. Porque es verdad que vamos muchas veces a la Eucaristía, vamos muchas veces a la misa, pero muchas veces la palabra de Dios no penetra en nuestro corazón. Y es porque a lo mejor la escuchamos, la recibimos, pero no la tratamos de asimilar, no abrimos plenamente el corazón, no nos abrimos a aquello que, en lo que ella nos interpela, esa palabra de Dios, no nos esforzamos y entonces no llegamos plenamente al reino de Dios. El reino de Dios, nos dice Jesús, es para aquellos que van a esforzarse. Los que se esfuerzan conquistarán el reino de Dios, es decir, conquistarán esa gracia que es Cristo mismo. Y esto, hermanos, tiene una aplicación muy concreta, pero muy concreta en nuestra vida, que es esa semilla de gracia que continuamente recibimos por la Escritura, por la Eucaristía, llega a nuestro corazón, pero quienes la limitamos y quien limita su crecimiento somos nosotros mismos. Si alguien no limita su crecimiento, esa semilla crece por sí misma, así como nos lo indican las parábolas. Crece por sí misma, la gracia de Dios crece en nuestro corazón, el reino de Dios crece, la presencia de Cristo. Pero como nos va exigiendo, pues muchas veces nosotros le ponemos un límite, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón. Y por eso a veces decimos, pues yo hago mucha oración, pero como que no siento que progrese. No estás abriendo el corazón a Cristo. Hoy que es jueves eucarístico, hoy que rendimos adoración a Cristo, ¿qué hacemos cuando estamos delante de Cristo? Podemos repasar las palabras de cada evangelio en nuestro corazón y decir, te dejas interpelar, me sigues, tratas de poner en práctica esto que está aquí. Ahí está nuestro progreso espiritual, ahí está el avanzar en la vida de Dios. Por eso Jesús al final dice, el que tenga oídos que oiga. El que quiera oír, el que quiera recibir esa palabra, ese evangelio, el que quiera seguir a Jesús. Y hermanos, la prueba pues son los santos. Los santos han tenido el mismo evangelio que nosotros, exactamente el mismo. Sin embargo, ¿cómo han crecido en santidad? Porque han dejado que Jesús penetre su corazón y ellos han dicho, sí, quiero seguir a Cristo. Lo dijimos en la oración colecta del día de hoy respecto a San Juan de la Cruz. Dice Dios nuestro que hiciste de San Juan de la Cruz un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. No de manera masoquista, no de sufrir por sufrir, sino de negarse a sí mismo para dar paso al proyecto y al evangelio de Cristo. Pues hermanos, pidamos a Jesús por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe que podamos ser de aquellos que son dichosos porque abren su corazón al evangelio, porque cada palabra que nos llega del evangelio y cada gracia tratamos de secundarla en nuestro corazón y con humildad, declarando nuestra gran limitación, nuestras grandes debilidades, le pedimos al Señor que sí podamos aprovechar su gracia, su salvación, y que ya desde ahora le agradecemos que va a nacer por nosotros como nuestro Salvador el día de Navidad, y que ya nos estamos preparando, deseando ardientemente la salvación que Él nos trae. Thank you.
Presentamos nuestra oración. Acudamos, hermanos, al Señor que viene con gran poder a iluminar los ojos de sus siervos. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos una oración especial por un grupo de sacerdotes que el día de hoy nos reunimos a profundizar en la vida de Cristo para nosotros como sacerdotes. A todos ustedes les pedimos una oración, nos unimos en esta intención, oremos al Señor. Pedimos al Señor por nuestro querido rector de nuestra basílica para que recupere plenamente su salud, oremos al Señor. Dios nuestro, que has unido a los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu Iglesia y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Juan, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan de la Cruz, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan de la Cruz, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Dios, que en San Juan de la Cruz manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor.
como todos los jueves, por la adoración eucarística. Es una prolongación de la Santa Misa. No tenemos la bendición, sino la exposición del Santísimo Sacramento. Participamos con profunda devoción y amor a Cristo Eucaristía.